Así estamos muy felices de estar otra vez aquí, ¿verdad, amigos? Así es. Y bueno, pues, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Pues, muy bien, creo que sí. Todo bien, todo radiantes, bien. Espectaculares. Ya estoy empezando, creo que empecé un poco tarde con los propósitos, pero ya estoy empezando con uno de mis propósitos, que es ser más ordenado. Así que en mi celular, ¡bravo! Como habían dicho, en lugar de los post-its, pues ya puse ahí una... ¿Una qué? ¿Tu calendario? Sí, un calendario o una... pues sí, ¿agenda? Un calendario. Una agenda, exacto. Entonces, lo chido, lo que me emocionó, es porque el asistente de Google te dice, ah, hoy tienes, y quién sabe qué, y ya esto te da tal hora. Entonces me sentí como Iron Man. Ay, no, aquí, ¿no? No, aquí, no, sí. Soy asistente. ¿Tienes que hacer esto? Sí, entonces por eso me animé. Muy bien, qué gusto. La verdad es que, creo que este mes, enero, como que... empiezas muy, todavía como que muy flojo, como que, ay, espérate, ajá, las vacaciones, los propósitos. Y luego ya mediación es cuando ya empiezas a agarrarlo, de que no, ya tengo que hacerlo, sí, tengo que lograrlo. O puede que les pase a algunos al revés, que empiezas enero, no, que sí, voy con ganas y así. Y ya a mitad ya. Luego ya lo dejas. Yeah. Sí. Todavía me faltan 10 meses para que se... ¿A ustedes cómo les fue? ¿Cómo les va en casita? Platíquenos, escríbanos cómo les fue con sus propósitos. ¿Les gustó el tema que tocamos el programa pasado? Porque dimos muchos tips para que sean felices, ¿verdad? Sí. Para que estén contentos. Y pues bueno, el día de hoy pues nos toca hablar de otra temática, porque de cierta manera está... Creo, yo le decía a Jeremy que tenemos un mal concepto de ella, ¿sí? En este caso va a ser la soledad. Bueno, creo que existe el mal concepto, pero es porque se puede dar de los dos casos. Ajá. Sí, como es la soledad porque te sientes triste, y la otra es la soledad que tú la necesitas, pero para mejorar, o porque nada más, o sea, de la nada estás solo. Ajá. Pero esa no te debes sentir triste por eso, sino que, como habías comentado hace rato, hace media hora, que la soledad la podemos usar para conocernos a nosotros mismos. Claro. Bueno, primero que nada, ¿qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿qué es la soledad? ¿Y por qué me ves a mí? Porque tú estás de mi lado izquierdo. Porque sí, estamos para allá. Ya, pues, ¿qué opino de la soledad? Sí, sí, ¿cuál es tu opinión? Mi perspectiva sobre la soledad es que es lo mejor que puede existir. Ajá. Bien mala, ¿verdad? No, pero es que hay gente que le gusta, que la disfruta. Ajá. Yo disfruto mucho de estar sola. Valoro mucho a las personas que tengo a mi alrededor, las amo, las quiero. Claro. Pero me gusta mucho estar conmigo misma, entonces... yo sí disfruto de la soledad, disfruto. Y me gustan mucho como que esos temas, ¿no? Está muy interesante la soledad. ¿Tú? Bueno, hay veces que sí me gusta estar solo, y hay otras veces donde no me gusta estar solo y entonces también lloro. Sí, pero esas veces, cuando no me gusta estar solo, es más bien porque mis recuerdos me atormentan. Ajá. Y eso normalmente creo que les ha pasado a muchos, que nos pasa en las noches antes de dormir, entonces no puedes dormir y te desvelas. Hey, tú no. Yo me duermo, ya lo que voy a dormir, ¿qué vas a estar pensando? Es que sí, la soledad es un arma de dos filos. Sí, de dos filos, porque pues estás tú ahí acostado, te vas a dormir y luego tu cerebro te dice, oye, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y, ¡ah! Entonces, bueno, me pasa, hay de las dos veces donde me gusta estar solo caminando, ya sea en la ciudad, y escuchando música. Esa es una soledad que a mí me gusta disfrutar. Ajá. Y también, si no estoy escuchando música, también es una, porque es cuando los pensamientos buenos vienen, y ahí es cuando se te ocurren buenas ideas. Claro. Por ejemplo, ahora voy a hacer tal cosa, y voy a dibujar de una manera distinta, o voy a comer de una manera distinta, o cosas como más filosóficas, de, oye, ¿por qué esto es así? Entonces te quedas pensando, y esa también es la soledad, como dice Hortensia, son de un arma de dos filos, pero sí, que yo en lo personal no sé cómo usar que también sea soledad siempre positiva en lugar de soledad siempre negativa. Yo aún todavía no tengo dominado en ese aspecto. Ajá. Así que pues puede ser este tema para empezar a conocerla y saber cómo dominarla. Ok. Yo en mi aspecto, creo yo que antes yo sí tenía el concepto de que era mala. O sea, de que no, es que estar solo es bien gacho y es bien feo. Así, o sea, yo tenía así como que ese concepto, es que no. De hecho, nunca he querido como que comer sola, estar sola o así. Pero yo creo que debido a la pandemia, empecé a disfrutar el estar sola en mi cuarto, el hacer mis cosas.
si por alguna razón no había nadie en mi casa, pues comía sola y realmente ya no lo veía mal, o sea, ya no era como, ay, no pasa nada, o sea, hoy me tocó comer sola, no pasa nada. Pero ya después que empecé a cambiar ese pensamiento, obviamente hay cosas que disfruto completamente hacerlas solas, o sea, que ya me di cuenta de que no, o sea, lo disfruto completamente hacerlo sola. Pero también hay veces que digo, ay, mejor le voy a decir a no sé quién que me acompañe, pues nada más para platicar, para verlo o así. Entonces, ya no indica como que, ay, quiero estar sola, sino que simplemente yo ya encontré la manera en verlo del lado positivo y si no quiero estar sola, pues no pasa nada, no me deprimo ni pienso mal, simplemente digo, bueno, invito a alguien o le hablo a alguien. Y pues así es mi caso. Y tengo una pregunta. Que me ha surgido en estos días, una cosa es como que estar solo, ¿no? O sea, estar en soledad y lo disfrutas y, bueno, hay personas a las que me dan miedo, ¿verdad? Ajá. Pero otra cosa es sentirte solo. Así es. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué hacen o cómo sobrellevan cuando ustedes se sienten solos? O sea, sentirse solo. Sentirse, ajá, porque igual y puedes estar aquí, pues podemos estar aquí todos juntos, ¿no? De que conviviendo y así, pero aún así llega vacío ese sentir, o algo. Ajá. Ese vacío, ¿no? Y te sientes solo. Como la canción de Le Rune. ¿De qué? ¿De Rune no la conoces? Sí, la de Residente, sí, está muy bien. El concierto está lleno, pero yo estoy como siento vacío. Bueno. Yo cómo lo sobrellevo, aún no lo sé, porque pues me acaba de decir que hay veces que me siento solo y lloro, entonces porque yo me siento solo, aunque tengo a mi papá al lado, pero yo me siento solo. Y yo creo que es, creo que es por la edad, porque ya te empiezan a, vienen problemas, sí, pues no hay crisis, sino que, pues, te vienen responsabilidades, te vienen situaciones. Esto es nuevo para, por ejemplo, la pandemia. No digo que mi papá haya pasado por muchas pandemias, pero para mí esto también es nuevo como para muchas personas. Entonces, la situación es que para cada quien se presenta es diferente. Entonces, eso a veces me hace sentir solo porque no sé cómo expresárselo a los demás y que me ayuden a salir. Porque también yo tengo... Me ha funcionado algunas veces donde les platico a las demás personas cómo me siento. Ajá. Y ya te distraes, entonces ya no te sientes así. Y aparte también te ayudan a sobrellevarlo un poco. Entonces, contestando tu pregunta, creo que hablarlo con alguien te ayuda a sobresalir de eso. Bueno, a sobrellevar. Sí, yo creo que también en ese aspecto yo he lidiado con eso. Obviamente estando en comunicación con gente que sé que me quiere y que de cierta manera pues me va a apoyar en mis sentimientos, o sea, que no me va a juzgar. Y yo creo que también una así como que bien aliada es la música. Porque también a veces uno se siente solo y ahí vas a ponerte música cortavenas de que no, y para agarrarte a llorar, ¿no? Pero bueno, yo no soy así, yo soy al revés, o sea, yo lo que hago es, bueno, pongo música que me active, que diga cosas padres, que me haga bailar, que esto, que lo, para yo realmente superar ese momento de sentirme solo. ¿Tú, Berta, cómo le haces? Pues, rayos, no estudié. No estudié la respuesta. Pues lo que yo hago últimamente, pues es que es normal, ¿no? Que el ser humano tenga sus etapas, sus episodios, ¿no? De sentirse quizás solo, aunque haya personas a su alrededor. Entonces, ya yo siento, bueno, hablando psicológicamente, pues no es normal que siempre te sientas así. Claro. Ya es cuando necesitas ayuda. Pero cuando de repente que te sientes así, lo que yo hago es, pues, escribir. Okay. Creo que es mi mejor medicina, no sé cómo decirlo. Escribir y pues como yo soy creyente, pues también hablo con Dios o cosas así. Orar. Orar, ajá. Entonces, sí, escribir y orar. Es lo que yo hago cuando me siento sola o que... Sí, fíjate que yo también. Oro también mucho. No me di cuenta, es como para mí es muy normal. O sea, estoy platicando todo el tiempo con Dios. Es como parte de ti. Ya no lo ves como algo que tienes que hacer. Ajá, exacto. Entonces, sí, yo creo que hago eso, hacer las cosas. Ahorita que tú comentas de que ya cuando te sientes solo, pero siempre, y que no es normal y que necesitas ayuda, hay que, pues, normalizar el tenerse un psicólogo o ir al psicólogo, porque no porque vayas al psicólogo quiere decir que estás loco.
Bueno, hay veces que hay casos, pero no, no siempre. No, pero es que es la creencia que se tiene, o sea, a veces que dicen, no, es que la gente que está mal de la cabeza es la única que va al psicólogo, no es cierto. No, vas al psicólogo porque necesitas hablarlo con alguien que sepa de los temas y que te ayude en realidad a salir de ahí, porque pues nosotros como humanos necesitamos expresar lo que sentimos, porque si no nos sentimos ahogados por ello. Claro. Así que está bien ir al psicólogo. No, le digo para que lo necesite y para que crea que... No, y el que quiera ir, aunque no lo necesites, la verdad es que te sirve mucho. Siempre lo necesitamos. Voy con el psicólogo y hablar con ellos. Sí, la verdad es que la salud mental es bien importante. Y bueno, yo como maestra siempre he tratado de que, sí es cierto, sí necesitan un psicólogo los niños, cualquier persona necesita un psicólogo para tener otra perspectiva, para que te hablen realmente de las cosas, porque muchas veces te aconseja alguien que te quiere y te malaconseja, ¿no? Entonces es mejor ir con un especialista. Y pues bueno, vamos a mandar saluditos a la gente que nos está escribiendo. Uh-huh. En este caso está Judith Alexander. Uh-huh. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿La soledad puede ser una buena compañía para uno? Gracias, que Dios te lo bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga. Y de cierta manera, yo creo que sí es muy buena compañía si tú lo eliges así. Claro. Sí, si tú estás pensando en que la soledad te trae beneficios para ti, claro que lo va a hacer. O creo que no es como que lo pienses, simplemente fluye. O sea, bueno, en mi caso, no es como que siempre estoy pensando, ah, estoy sola, pero me gusta. Es como, solo disfruto estar. Sí, pero hay gente que tiene en su cabeza que la soledad es mala. Ajá, o sea, okay. que el estar solo es completamente malo. O que es un similar a tristeza, es lo que estábamos sí, hablando. Bueno, hay que aclarar en algo, que los sentimientos no son malos. O sea, son malos las consecuencias que ellos traen. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo estoy enojado. El sentimiento de estar enojado no es malo. Pero es malo si yo lo expreso con alguien más, físicamente o verbalmente de una manera negativa. Eso dice mi mamá. Mi mamá estaba leyendo un libro, no recuerdo qué libro era, pero sobre eso, sobre las emociones. O sea, no es malo, porque muchas veces nosotros decimos, ay, estoy triste, qué mal. O sea, no es malo estar triste, no es malo estar feliz. Obviamente feliz no es malo, ¿verdad? O enojado, pero mi mamá siempre me dice, cuando tú dejas que tu tristeza te domine por muchos días, puedes caer en una depresión y puede, o sea, eso ya tomó tu vida. O sea, no es malo sentir las emociones, es malo cuando tú permites que las emociones dominen toda tu vida completamente. Exacto. Entonces, yo creo que, bueno, de ahí viene lo de la inteligencia emocional, que es de que, ok, estoy triste, pero me va a durar 5 minutos, me va a durar, no sé, un día, desde que llegamos a ti, y mañana le echo ganas, o mañana hago esto, o mañana me activo. Lo importante yo creo que también es reconocer que si estás triste, que estás enojado, que estás feliz, o sea, cualquier sentimiento, reconocerlo, ¿verdad? Y pues bueno, les quiero platicar que yo en Instagram puse una encuesta, bueno, una pregunta sobre qué opinaban de la soledad, porque como sabemos, mucha gente sí piensa que es muy buena y otra gente que es muy mala. Para esto, primero que nada, si ustedes buscan el significado de soledad, pues nada más te dice que es cuando estás sin compañía, ¿sí? Sí. Pero también te dice que es como un sinónimo de tristeza. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente está asociada a que es triste estar solo, y realmente no. Les voy a compartir algunas de las respuestas y ahorita tenemos una opinión. Primero que nada, pues la pregunta fue... Que si era buena compañía para uno, la soledad. Ajá, o ¿qué opinas de la soledad? Fue la pregunta para mis contactos. Y saludos a Chío. Chío Ibarra me puso, ¿es necesaria? O sea, eso a lo mejor creo que tienes razón, hay veces que es necesario estar uno solo, ¿verdad? Para saber qué pensamientos tienes. Para analizar el momento también. Ajá. Pamela Saldaña, un saludo, puso, a no esperar nada de nadie. Un saludo a Alex Cedillo también, puso, está sobrevalorada, muchos le tememos en lugar de disfrutarla. Andrea González, es buena a veces cuando ocupas estar en paz y descansar y pensar. Saludos también a Rocío, puso, a veces la necesitas y a veces te abruma. Yo creo que a veces, bueno, es como todo, no todo en exceso, exacto, o sea, no todo es en exceso.
Joshua, saludos a Joshua, puso, a veces es buena, pero en exceso te daña. Y saludos también a Diana, puso, es buena cuando la enfocas en ti mismo, aprendes a amarte y autoevaluarte, disfrutas de ti. Y saludos también a Giselle, puso, es buena para fortalecer la paz mental, el apapacho personal y el bienestar en general. Y saludos a mi hermano, que puso, que depende del mood que andes, puede ser trágico o benéfico. Y pues también saludos a Diana, que me puso, es buena cuando necesitas tiempo para ti. Bueno, pues lo general vimos que muchos dicen que es buena, ¿verdad? Porque a lo mejor ya vivieron un momento de soledad en donde sí disfrutaron y les trajo beneficios. Pero como decía también el comentario, también puede ser trágico. A veces que tanta soledad puede hacer que caigas en una depresión. Sí, de hecho aquí va, pues es que puede ser, en el ejemplo que voy a dar se puede dar los dos casos. Cuando un familiar cercano a ti, muy querido, fallece, se puede presentar unos casos donde tú tienes que estar acompañado de alguien y necesitas el apoyo porque te sientes muy solo y entonces los pensamientos vienen y te atacan. Pero también hay otro caso que a mí me pasó los dos, donde estar solo y pensarlo, y ya no va la persona, pues va a seguir viviendo en mi corazón, entonces eso lo va a mantener con vida. Y esos son los dos casos de la soledad, donde es bueno y donde es mala. Pero pues, yo creo que ahí tú decides dárselo. Okay. También lo que tú necesitas. Si tú necesitas a alguien cuando tú estás solo, en ese caso, pues está bien. Pues primeramente quitarse la idea de que es mala. De que es mala. Sí, quitarse la idea de que es mala porque realmente sí pasa. O sea, más que nada sobre el tema que tocaste ahorita, cuando fallece alguien, pues sí sientes un vacío. O sea, no nada más es como que la soledad, o sea, entras a tu casa y te das cuenta que ya no está, que ya no hay convivencia con esa persona. Entonces es un choque de realidad que todos los días te dice, está solo. Entonces yo creo que en ese aspecto es muy fuerte estar luchando con eso, pero yo creo que es algo que todos aprendimos desde que nacimos, de que siempre te va a faltar alguien porque a eso vinimos, nos vamos a disfrutar la vida y te vas a morir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque suene muy frío, pero es verdad. Y tampoco podemos estancarnos de que, ay, te vas a morir. Pues no, o sea, mejor disfruta y convive con los tuyos y ya. Sí, como la canción de Vichy, te lo dije en el programa pasado, que decía, pues, haz que esta vida al morir la recuerdes por siempre. Y también, pues estaba haciendo ejercicio esta semana y un chavo del ejercicio dijo que, pues haz que, bueno, en este caso lo aplicó para el ejercicio, que si tú no te esfuerzas, pues entonces las personas no te van a recordar siempre. Entonces, pues tú también en esta vida esfuérzate, porque así vas a inspirar a las demás personas para que ellos también digan, y esta persona se esforzó mucho y hizo las cosas que hizo le salió bien. Entonces yo también, pues lo voy a hacer para que me las cosas, pues porque me siento inspirado por esa persona. Entonces, muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir leyendo los comentarios. Te mandan saludos porque eres la mejor. También me mandan saludos mi tía. Oye, saludos. Erika Hernández nos dice, chido tema, la soledad no siempre es mala, así es. Es depende de dónde lo veas. Y nos dice Judith también, propios sentimientos es algo de libertad hacia algo que uno siente que está vacío por dentro. O sea, en pocas palabras, la soledad puede ser una buena compañía, pero a la vez uno mismo el que debe de pensar si se debe quedar así o buscar a alguien que le haga compañía para desahogarse. Porque yo siento que a veces uno por estar ahí solo, no tener con quien compartir, lastima mucho. Pero cuando das todo y compartes, te lastiman y eso duele. Y la soledad vuelve otra vez. Por eso la pregunta que hago, si es bueno estar solo o buscar compañía. Bueno, es que a lo mejor ahí Judith se refiere también en el aspecto de pareja, ¿sí? Bueno, yo he conocido mucha gente que de cierta manera no sabe estar solo, que tiene que estar con una pareja sentimental y luego se terminan y luego otra vez empieza una relación mucho, muy rápido porque realmente no sabe lidiar con su soledad. Claro. Yo creo que
pues bueno, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo decir es que tú tienes que buscar un beneficio de tu soledad, es decir, reconocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, para que eso mismo lo puedas identificar en las otras personas y no sientas que te van a lastimar cada vez que tú das de más. Porque igual la soledad te invita a que no esperes nada de nadie, o sea, tú vas a dar porque tú eres así, porque tú te sientes bien. Entonces, si tú estás esperando recibir y a recibir y a recibir, pues obviamente te van a lastimar. Las expectativas van a romper tus ilusiones y tu corazón. Entonces, o sea, yo pienso que no está bien que pensemos en, chin, ya no voy a dar mucho porque no me dan o porque... porque no recibo lo mismo o no valoran lo que doy. No, o sea, tú sigue dando lo que tú eres, porque al final de cuentas, como dice Jeremy, yo también pienso que las personas te recuerdan por lo que tú eres y por lo que tú haces, por lo que das. Así es. Entonces está bien seguir. En mi tiempo de pubertad, yo llegué a pensar, chin, es que yo soy muy amorosa con mis amistades y con las personas. Entonces yo decía, ay, es que algunas personas no ven eso y quién sabe qué. Y yo decía, no, ya no voy a ser amorosa. Pero te haces daño a ti mismo. Sí, y es porque realmente ellos te expresan su amor de otra manera. Exacto. Pero uno quiere que sea exactamente igual. Lo que hemos hablado anteriormente en otros programas. Sí. Que pues sí, o sea, las expectativas. Mejor rompe las expectativas y tú sé lo que tú quieras hacer, o sea, si quieres ser la mejor persona del mundo, lo vas a hacer, pero realmente no te enfoques en que la gente te esté diciendo que eres la mejor persona del mundo. Exacto. O de cierta manera, no esperes a que alguien venga y te diga, ay, ten tu trofeo por ser la mejor persona del mundo. No, porque no va a ser así, a lo mejor con otras acciones te está demostrando que sí eres la mejor persona del mundo. Entonces, para eso nos sirve mucho la soledad, para saber identificar en nosotros mismos lo bueno que tenemos y lo bueno que podemos dar hacia los demás. Exacto. ¿Sí? Hay un comentario de Reyes Navarro que dice, saludos a cada uno que esté viendo el programa, y se puede dar el caso que en estos momentos se sienten solos y al escucharlos a ustedes será de buena ayuda. Buen tema. Muchas gracias. Saludos a San Luis Potosí, si bien no me equivoco, muchachos, allá también los ven. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Saludos para allá. Es tu mami, ¿verdad? Sí, soy familiar. Muy bien. Saludos, señora, muchas gracias. Y realmente sí, este programa pues va enfocado a eso, a que mucha gente diga, ay, sí es cierto, yo también, o sí me he sentido así. Entonces, estamos tratando de lidiar con algo porque mucha gente dice, ay, es que la soledad es fuerte. Y no, o sea, yo sinceramente vengo a decirte, no es cierto, o sea, lo que crees es. Y si tú crees que es mala, va a ser mala para ti y ante los ojos de quien tú quieras. Entonces, mejor empieza a cambiar ese pensamiento de que es buena, de que te va a traer beneficios, de que te va a ayudar, de que puedes hacer cosas solo y no está mal, ¿sí? Sí, y por lo que dijiste, por lo que piensas es porque nuestro cerebro es muy poderoso. Creo que ustedes están cansados de que muchas personas les digan eso, pero es porque es verdad. Uh-huh. Es un ejemplo muy fácil. Tú vas a decir tengo hambre 10 veces, pero cada vez que tú digas tengo hambre, en tu cerebro se va a multiplicar por 10. Entonces si lo dices 10 veces y te lo crees, te va a dar mucha hambre. Uh-huh. Así que si tú dices, oye, yo puedo hacer esto, lo vas a hacer. Pero si tú estás decidido y tú dices, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, tu cerebro se lo va a creer, entonces... Uh-huh. Pues vas a poder hacer las cosas. Igual con las cosas negativas. No, yo no sirvo para nada. No me gusta estar solo. De hecho, solo me va peor. Tu cerebro se lo va a creer. Entonces va a pasar. Igual eso también pasa con cuando tú deseas algo mucho. Deseas mucho algo. Entonces ese algo llega. Ya sea bueno o negativo. Porque el poder del pensamiento es todavía algo inexplicable para mí. Creo que para muchos también. Ajá. Pero es algo que está presente y pasa. Así que siempre hay que pensar positivamente y las cosas positivas se van a aparecer. Oye, y con esta pandemia, ¿ustedes se han sentido más solos? O sea, sí. La verdad sí. Sí me he sentido más sola. Pero creo que eso me trajo muchos beneficios. O sea, si yo me pongo a pensar desde cuándo me sentí sola, pues ponle que ya no fui a trabajar, ya no vi a las personas que veía todos los días. Todo ese asunto, entonces para mí era como que bien cerrada y no más. Entonces, pero obviamente te encierras en ese aspecto y luego ya después empecé a ver, oye,
pero estoy encima un tiempo con mi mamá, estoy viendo películas con mi mamá, estoy viendo la novela con mi mamá. Cosas que a lo mejor no hacía comúnmente por estar ella en el trabajo y por estar yo en el trabajo. Entonces empecé a disfrutar de ese encierro, sinceramente. Sí. O sea, de esa soledad, de aislarme de la sociedad, empecé a disfrutarlo. Entonces, pues yo creo que sí me sentí sola en su momento, pero me trajo mucho beneficio. Okay. ¿Y tú, Johnny? Yo también me sentí solo en esta cuarentena, pero creo que me he sentido solo más por las situaciones, por extrañar algunas cosas. Porque antes la cuarentena me quitó cosas que en realidad amaba demasiado. Que era pues el ver a mis amigos siempre. La escuela, claro. Y también el deporte. El deporte que me enganché demasiado, que fue el fútbol americano, y él estaba empezando a practicar. Entonces, eso fue lo que me atacó y lo que me hizo sentir solo aún. ¿Qué te pudo? Sí, lo que me pudo, porque pues el sentimiento de salir, porque era ya cuando salíamos de la preparatoria, salíamos de noche. Entonces, como ya era noche y era unas partes del centro había mucho peligro, entonces todo el equipo nos íbamos juntos a la estación del metro. Íbamos caminando así, no sé, como que te sentías muy de película americana. Sí, pero muy parte de un equipo. Sí, de un equipo. Y aparte era tu diario, eso es lo que uno a veces dice, ¡ah! Sí, entonces como se sentía muy bien y aparte, pues, hacer ejercicio acompañado es algo muy bueno que te motiva. Ajá. Por eso me pegó mucho y me dio como que la depresión, pero estamos bien. Aquí andamos. Todo bien, todo bien, aquí andamos. Hay salud. Está bien, Jenny. ¿Y tú, Orte? Sí, definitivamente sí, pero como dices, tratas de encontrar el lado positivo, porque si nada más nos fijamos en lo malo, pues vamos a estar quejándonos. Que no es malo quejarse, yo pienso que está bien sacar lo que sientes. Claro. Yo pienso que no es malo quejarse, pero en exceso también está mal. O sea, todo en exceso... Sí, porque luego ya lo haces costumbre estarte quejando de todo. Ajá, pero exacto. Pero si tú lo viste en tu alma antepasado. No. Hablamos también de las quejas. Ah, bueno. Sí, no es malo quejarse, pero puedes fastidiar a otras personas. Yo creo que cuando te vayas a quejar, puedes decir, no me gusta esto, pero podemos hacer esto. O quejarte tú solo. Sí, por eso quejarte tú solo. Quejarte tú solo ahí en tu casa, en el espejo. Porque realmente, a veces se molesta mucho. Entonces, y estar escuchando a una persona que constantemente se queja, pues sí, también fastidia. Entonces, pues bueno, hay que lidiar con eso. Sí, pero, o sea, que no sea en exceso, obviamente, porque pues también no puedes quedarte con las cosas guardadas. Pero bueno, sí, yo pienso que sí me he sentido sola en algunas ocasiones ahora que estamos en pandemia. Y como dice Jeremy, pues dejé de hacer muchas cosas que hacía antes. No es lo mismo tener ensayos virtuales de teatro a tener ensayos con todo el elenco. Claro. Y donde todos están sudando y donde todos están abrazándose y haciendo de todo. Entonces, ahorita eso ya es un pecado, estar con toda la gente y sudar juntos. Y no, o sea, está muy feo. Eso es lo que, como dicen, lo que a mí me pesó, el hecho de que ya no sean las cosas como antes. Pero pues esperemos que mejoren. Sí, fíjate que yo tengo videollamada con mis alumnos todos los viernes, no puede ser todos los días. Entonces, sí, realmente siempre me dicen de que es que ya cuándo vamos a regresar y cuándo vamos a regresar. Y yo de que me da un chorro de gusto que valoren bastante la escuela, porque ahora es donde dices, ándale, no, que no quieres ir. Exacto, ahora uno quiere ir a la escuela. Exacto, pero realmente en el caso mío como maestra, pues sí, sí era como que ay, sí extraño mi trabajo, ir a platicar con la maestra al lado, con los niños, o sea, con cualquier cosa. Pero sí, o sea, así como a ellos sí les ha pegado bastante, creo que a nosotros nos pudo de una manera diferente. Oigan, no quiero asustarlos ni nada, pero ahorita que dijiste de la escuela, de que adiós escuela, ¿nos han pensado? Ahorita que les dije que el poder de pensamiento es muy fuerte, ¿no han pensado que tal vez esto haya sido porque lo pensamos demasiado y casi no digas? Bien, sí, o sea, no es que haya sido una sola persona que, ay, no quiero ir a la escuela, ¿no? Pero no demasiadas trabajar. Personas que dijeron, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, y ¡pum! La escuela por 10, 11 meses no vas a ir. Pues no sé si me equivoco, pero al parecer en Oaxaca ya van a volver a clases. Ah, sí, Oaxaca, qué primer mundo. Qué padre. Sí, vi las noticias ayer, no sé si está ido correcto, igual ya ahí investigué, pero al parecer ellos ya van a volver. ¿Ustedes qué opinan? O sea, más que nada por,
porque yo creo que a todos nos afectó en el trabajo, en la escuela, los amigos, todo, porque tenías tu rol diariamente. Entonces eso sí era como que, ay, me lo quitaron. Literal, era de llegar a mi casa hasta la noche, o sea, todo el día afuera. Mi mamá me decía, ya parece que es hotel. Sí, llegas a dormir. Nada más vienes a dormir. Pero sí, pero siento que también estuvo bien un descansito, ¿no? Un descansito... Pues descansó, te descansó. Al principio era como que, oh sí, genial, vamos a regresar en abril a la escuela. Y nada, seguimos aquí. Ay, sí. Es el cumpleaños de Benito Juárez más largo. Oigan, déjenles digo, les cuento algo. Yo cumplí años el 16 de marzo y la cuarentena empezó al día siguiente. Entonces... ¿Otra vez celebraron tu cumpleaños? Celebramos mi cumpleaños, pero que solo mi familia y mi mamá, o sea, mi familia, los en casa. Y yo iba, me acuerdo que iba a tener una celebración la siguiente semana y oficialmente se canceló todo, ¿no? Y ya voy a cumplir años y seguimos en pandemia. Me pasó igual a mi hermana, pero ella no fue el 16, fue el 14. Ajá. Lo que pasa es que fue... Bueno, es que el 13 es cuando nos dijeron, bueno, el 13 es que y el 14. Es que el 13 fue viernes. Sí, el viernes fue 13. Fue en un puente, ¿no? Sí, fue un puente, el natalicio de Benito Juárez. Creo que mi cumpleaños cayó en domingo y el lunes no teníamos clase. Entonces fue de que qué chido, mi cumpleaños y no hay clase. Y luego nada, que no va a haber clases hasta dentro sí, de 15. Lo que pasa es que fue el 13, entonces el 13 pues yo voy a despedir a mis amigos. Bien, adiós, sí, está bien, te veo el martes, creo. Te veo el martes, disfruta el puente y, ay, qué triste, y todo bien chido. Oigan, yo les voy a contar mi historia. Dice que también estuvo bien, o sea, y saludo para mis bebés, para mis niños, porque pobrecitos les pegó bastante. Yo tuve una operación en enero, me operaron de los pies, entonces estuve 2 meses y medio incapacitada y por tanto pues fue enero, febrero, ajá. Y yo iba a regresar la semana que dijeron, yo iba a regresar a mi trabajo la semana que dijeron que ya no, que se iban a suspender las clases y pues ya no fui todo el año, no, o sea, ya no. O sea, tú tenías ya un chorro encerrado. Sí. Como que no, y los niños, no, maestra, no vamos a ver. Y yo de que, qué horrible. O sea, gracias a Dios, obviamente me pasaron con el mismo grupo y sí. Los niños ya los conozco y todo. Pero ellos, para ellos fue que no, maestra, o sea, ya no la vamos a ver. O sea, ay, ya pasó demasiado tiempo, ya cumplimos el año que realmente no los vi en persona. Bueno, sí. Ahorita estamos hablando de esto. Creo que hay que hacer un programa especial o a lo mejor hacer una reunión con todos ustedes, ajá, y hablar de nuestras experiencias, pero no para ponernos tristes, sino para como para despejarnos y de que, ah, está bien, va. No, es que ahorita ya lo decimos riendo, sí, pero ¿verdad? Pero digo, es un momento emocionante. Pues para todos, o sea, para los, pasarlo para los que nos, las personas que nos ven. Así. Y comunicarnos con ustedes y pues despejarnos y decirnos lo que, pues antes de la cuarentena lo que era de nosotros, pero no para ponernos tristes y lamentarnos, sino que para recordarlo como algo bonito, como lo que es. Y así todos conocernos más, también para que ustedes nos conozcan. Es una sugerencia, a lo mejor no se hace, a lo mejor sí se hace. Hay que organizar nosotros. Claro, sí. Bueno, también quiero mandarle saludos a mi amiga Devani, que me está viendo. Hola Devani. Hola. Creo que todavía me sigues viendo, espero que sí. Y ya, es todo. Muy bien. También investigué un poquito de un en una página de la tristeza. Creo que son puntos que ya dijimos. Mira, uno de los puntos dice, no juzgues lo que sientes. El juicio que hacemos sobre nuestros sentimientos genera mayor malestar. Lo que se supone que debería sentir, lo que pensaron los demás, lo que pienso que soy por sentirme así. Estar triste no nos afectaría tanto si no pensáramos que eso dice algo de nosotros y nos aferramos a ello. Podemos verlo como una emoción que, como cualquier otra, al igual que viene y se va. Okay. Sí, ya lo habíamos tocado antes, que la tristeza no la veas como algo de que... Malo. Algo malo porque los sentimientos son buenos, lo malo son las consecuencias que ellas traen, que tú dejas que vengan. Por ejemplo, y como ya lo había dicho, de la ira, ahora de la tristeza, lo malo es hacer que eso te afecte todos los días y que la tristeza te controle, como mi compañero Hortensia ya lo había mencionado. Sí. Sí. Vamos a leer también el comentario de Nicole. Dice, estar solo es bueno, pero si ya afecta en alejarse de las personas, en la casa, en la escuela o trabajo, podría ser signo de depresión y es mejor buscar ayuda. Y sí, tiene toda la razón. Como hemos dicho, la soledad es algo bueno, pero hay veces que
que no te das cuenta, pero ya alejaste a medio mundo, ya no le hablas a nadie, ya no tienes contacto cero con las personas, y eso también indica que puede ser una depresión en la que estás, en la que no te sientes bien, en la que no estás a gusto, y pues de cierta manera tienes que buscar ayuda, tienes que ir con un terapeuta, tienes que ir con un psicólogo. Y a veces no la buscamos por lo mismo, porque se estigmatizó que ir con un psicólogo es porque es malo, así que por eso no vamos. Pero pues ya lo mencionamos, no es malo. Si tú sientes que no tienes el dinero para pagar un psicólogo, pues ya sea que puedes buscar ayudantes de psicología que estén haciendo sus servicios. No sé si se hagan sus servicios gratis o sea un poco más barato que un psicólogo. O que se busquen los medios. Hay mucha gente que no va, como que tocas ese tema, que no va con los psicólogos porque realmente es de que, ay, no, hombre, tan caro. Ay, no, hombre, no completo. Y es como que, espérate, o sea, es parte de tu salud. La salud mental también es muy importante. Cuando te duele el estómago, cuando te duele algo, pues vas corriendo al doctor. A veces no importa cuánto te cueste la consulta, pero tú lo que quieres es aliviarte. Entonces, es de cierta manera lo mismo. Si tu mente está rodeada de cosas negativas, de cosas tristes, tienes que atenderte para que puedas curarte de eso. Y pues a veces no importa lo económico, es más tu salud mental, tu paz mental, para que estés bien y estés feliz de cierta manera, estés disfrutando la vida. Así es, así que no estigmaticen las cosas, tampoco no le tengo miedo a ir al doctor, porque es algo bueno, que es algo bueno para ti. Y pues por las noticias que te diga el doctor, está bien, yo voy a hacer lo que dice el doctor y voy a tratar de seguir adelante. Es más, no tratar, voy a seguir adelante, porque a veces le tenemos miedo a lo que nos vayan a decir, que no, pues estás muy mal y ahí es donde te vas a hundir, pero no le tengas miedo, son cosas que pues a veces tienen que pasar, pero tú las tienes que sobrepasar, o sea, tienes que salir de ahí. Y luego si no estabas mal, te pones mal, probablemente esperando mucho tiempo en no ir al doctor. Sí, cierto, sí. Tanto tiempo, sí, cierto, sí me ha pasado. De que mira, lo pude solucionar en un mes, un tanto, y yo llorándole 8 meses, cosas así. O yo sufriendo 8 meses, pero realmente sí pasa. Entonces los invitamos mucho a acudir con los terapeutas, con los psicólogos, de manera que busquen siempre su bienestar. Y pues bueno, también recordarles que si ustedes se sienten solos, busquen ayuda, busquen con quién hablar, identifiquen también a las personas que pueden darles apoyo, que no los juzguen, porque realmente muchas veces, no le quiero decir porque me va a decir, ay, todavía estás triste por eso, ay, todavía no sé qué. Es que es eso, yo siento que a veces nos falta empatía con las personas, o sea, no podemos de entender la magnitud del problema de la otra persona, y es como que lo tomamos quizás a la ligera, y por eso las personas de ahí nos podemos llegar a cerrar, ¿no? a contar cómo te sientes. Pero pues ni modo, si tienes amigos, ni modo, si tienes amigos cercanos que te quieren y que realmente aprecian tu amistad, pues para entender. Claro, así es. Y pues bueno, o sea, yo creo que como todo, echarle ganas y seguir adelante, pero reconocer que de cierta manera la soledad no es mala. No, sí. No es malo, es más. Les voy a dar un pequeño tip que me dijo mi papá. Cuando te sientes triste y pues tú ya no quieres que te controle la tristeza, tampoco no te vistas triste, porque pues eso te va, sí, por ejemplo, pues acaba de fallecer un familiar tuyo, entonces ya tuviste esa etapa de duelo, pero aún te sientes triste, pero no quieres que esa tristeza te controle. Ajá. Así que el tip que yo les doy es que no te vistas triste con colores, pues, negro, si tú ya quieres pasar de la tristeza. No. Y yo. Bueno, hace rato te dije. Pero, o sea, vístete con colores. O si el negro a ti te gusta, pero vístete con que te sientas cómodo. O sea, el color que sí influye mucho. Sí, el color influye, pero así como que te sientas cómodo, que te sientas, oye, me siento feliz con esta. Sí, porque proyectas otra cosa. Sí, porque, sí, exacto. Así que cuando te sientas triste y ya quieres salir de eso, pues vístete de acuerdo a cómo te quieres sentir. Y ay, me siento triste y te sientes, pues yo cuando yo me siento triste me pongo shorts y bueno, no te arreglas, pues, sí, no me arreglo ni nada, de hecho mi pelo está así y no te estoy todo sin rasurar, así que sí, se me sale barba. ¿A poco? Sí, pero barba así bien lampiña, bien fea, así que cuando estoy triste y si me ven así es porque pues estoy triste. Ok, andas todo desarreglado. Sí, cuando no te quieras dejar de sentir triste,
ya porque ya quieres pasar ese sentimiento y no quieres que te afecte, pues siéntete, vístete y hazte ver como quieres que las, como te quieres sentir, como quieres las demás personas te vean. Y así te vas a sentir mejor. Es uno de los tips que acabo de leer y también es cierto porque mi me lo dije y lo he practicado. O sea, que te vistas con colores vivos, fuertes, sí, que te den alegría. O con los colores que a ti te gusten, porque puede que a ti no te gusten los colores vivos, pero te haga sentir feliz el negro, pues está bien. Oigan, yo me estoy muy muy porque tenemos musiquita aquí. Ya sé, ¿verdad? Está padre, les digo que la música me gusta mucho. Nos dice Nicole, otra vez, buen programa, muchas gracias. Ayúdenos a compartir, queremos que de cierta manera esto crezca y estar compartiendo nuestras ideas y experiencias con ustedes. No tenemos la verdad absoluta, pero realmente platicamos de nuestras situaciones a manera de que ustedes también se sientan a gusto, que digan, oye, sí es cierto, a mí también me ha pasado, yo también me he sentido así. Entonces, ayúdenos compartiendo, dándole like y todo eso. Ana Palacios, sí, perdón por interrumpirte, Jeremías, nos pregunta, ¿qué hacen ustedes cuando se sienten solos? Ok, yo cuando me siento solo, a veces me obligo a hacer ejercicio, porque si tú no te obligas, pues no lo vas a hacer. Y cuando me siento solo, lo hago, porque así ya, haciendo ejercicio, pues me despejo, porque pongo música y me siento como si fuese Superman o algo así. Ajá. Haciendo ejercicio, entonces ya me dejo sentir solo, me concentro en otra cosa y me siento feliz conmigo mismo, porque le estoy aportando cosas a mi cuerpo. Ok. ¿Tú? Yo pues como dije anteriormente, por lo general de que hablo con Dios, oro, y estoy escuchando música, o sea, a mí la verdad eso me gusta mucho, o estoy viendo videos, o me distraigo a manera de que algo me haga reír, me haga sentir bien. También creo que les había dicho el programa pasado que como algo rico. O sea, sí, bueno, a mí el chocolate me da una felicidad inmensa, entonces, ay, me voy a comer un chocolate y lo disfruto tanto que realmente se me pone feliz. Entonces ya me olvido de por qué estaba llorando, por qué me sentía mal, por qué me sentía solo. Entonces, ese tipo de cositas a lo mejor sí te... Yo pues con dice esta Nadia, oro también, hablo con Dios y escribo mucho. Uno de los salmos, puedes leer salmos porque los escribió. Sí, salmos ya es lo que leo. Los que creen, pues pueden leer salmos porque David se ha llegado a sentir solo, entonces le escribe a Dios, pues pidiéndole que le quite la soledad y que se sienta acompañado, aparte porque en los salmos David expresa pues la compañía que siente por Dios. Ajá, exacto. Así que para los que creen, o los que yo no los estoy obligando a que crean algo, claro, sino que los que creen pueden leer salmos. Es un tip. Sí, es un tip. No, ah, o buscar, por ejemplo, en este caso nosotros tres ya identificamos que nuestra fuente es Dios, uh-huh, ¿sí? Pero si alguna persona tiene otro tipo de fuente, ya sea que crean en otro Dios, que crean en el universo o cualquier tipo de cosas, pues entonces a lo mejor hablar hacia ellos, hablar hacia esto, a lo mejor les puede beneficiar o les puede traer una paz mental o un podría decirse que se alejen de la soledad. Entonces esto puede beneficiarlos a ustedes, pero busquen ustedes la manera. Si a nosotros nos funciona de este lado así, probablemente a ustedes les va a funcionar también en lo que ustedes crean. Sí. Bueno, el programa ya va a terminar. Ay, bien rápido. Sí. Ya tenemos... Por eso les propuse lo de Zoom, pues hablar con ustedes, porque como que te queda ese sabor de que, oye, me faltaron más cosas de decir. De platicar. Sí, o de saber de ustedes. Así que si les gusta, pues con su apoyo, compartiendo y reaccionando, pues vamos a ver que si van a querer hacer esa, pues como una conferencia en Zoom o pues una reunión en Zoom para hablar con ustedes de eso. Y comenten también, porque de cierta manera queremos estar haciendo videos preguntándoles a ustedes sobre qué opinan, sobre el y si quieren participar, pues claro, o sea, nada más escriban, yo quiero participar, y ya los vamos a tener contemplados para el siguiente programa. Y les agradecemos mucho que estuvieran aquí, que tengan muy bonito sábado, cuídense mucho y nos vemos el otro sábado, sí, a la misma hora. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por el apoyo que nos dan. Gracias, nos vemos.